charla va a ser en español, pero las slides están en inglés. Así que, y las slides son bastante self-explanatory, así que no creo que tengan mucho problema. Pero bueno, si alguien tiene preguntas en inglés, también puedo hablar en inglés, no hay ningún drama. Antes que nada, me presento. Mi nombre es Patricio del Boca, soy ingeniero en sistemas de información. Me considero un activista de toda la vida. Trabajo como líder técnico en la Open Knowledge Foundation y aparte soy miembro del equipo técnico de SICAN, de la plataforma de publicación de datos. Y esto es un poco más o menos lo que les voy a charlar hoy y lo que les voy a hablar. Primero voy a explicar qué es transición desordenada, por qué el título y les voy a dar un poquito el contexto de la charla. Y después voy a hablar un poquito sobre los challenges y las dificultades que tuvimos en el proyecto, los learnings que tuvimos, los aprendizajes. Y por último, bueno, de aquí en adelante, qué cosas surgieron de este proyecto que queremos continuar. O que al menos yo quiero continuar. Transición desordenada, ¿qué es? Bueno, la historia comienza con un villano. En el medio de la campaña electoral argentina, bueno, nuestro candidato y actual presidente públicamente abogaba por una reducción total del Estado y por la eliminación de muchísimos ministerios. Entonces, en ese momento, la sociedad civil argentina dijo, quizá tenemos un problema. ¿Qué va a pasar con todos los portales de datos abiertos y con toda la información del Estado? Y vamos a disminuir la estructura del Estado. Entonces, la organización civil un poco se organizó y salió un documento que se llamó Por un gobierno de datos abiertos, en donde la sociedad civil argentina le pedía al gobierno argentino o al futuro gobierno argentino mantengan las políticas de datos abiertos de Argentina porque es algo que se ha construido durante los últimos 20 años, que cruzó a todos los gobiernos, manténganlas. Pero nosotros, escépticos, dijimos, mira, por las dudas vamos a hacer un backup de absolutamente toda la información de los portales de datos abiertos, porque por las dudas, eso, no confiamos. Le vamos a pedir buena voluntad, pero por las dudas vamos a hacer un backup. Por suerte, al día de hoy, la infraestructura principal de datos abiertos de Argentina se mantiene, se cambió a una subsecretaría, se le sacaron fondos, pero bueno, al menos el portal de datos GOBAR sigue ahí. Se ha dado de baja muchísima información. Pero bueno, estamos en la lucha, pero bueno, al menos datos GOBAR, que por ahí era un poquito el enfoque del grupo y de lo que quisimos hacer, todavía se mantiene. Bueno, claro, esto fue una iniciativa que surgió de un grupo de Telegram, donde tratamos los dateros de Argentina. Uno saltó acá, Martín, saltó y dijo, che, esta transición del gobierno va a ser un quilombo, no sabemos qué va a pasar con los datos, va a ser una transición completamente desordenada. ¿Cómo nos organizamos? Y hicimos lo que la sociedad civil hace, bueno, un grupo de Telegram, y ahí vamos todos. Entonces, bueno, la primera dificultad que tuvimos al tratar de organizar un backup colectivo de absolutamente toda la infraestructura de datos abiertos del gobierno argentino fue la organización. Entonces, son actividades orgánicas, son actividades que nacen de voluntarios que tienen un poco de horas a la semana. No hay un liderazgo claro. Hay mucha buena voluntad, pero bueno, se organiza como se puede. El grupo de Telegram nos funcionó re bien, pero bueno, ese fue un poco el primer objetivo, el primer desafío que tuvimos. Y el objetivo, un poco contándole los challenges y los desafíos y los aprendizajes, es porque no se confíen en su país. En cualquier momento les puede venir un monstruo y hacer cosas como lo están haciendo nosotros. Alguno decía, che, viendo lo que pasó con Trump, viendo lo que pasó con Bolsonaro, nos atajemos. Así que bueno, espero que de esto aprendan un poco. El segundo dificultad que tuvimos, ¿qué información hacemos backup? Mucha en el Estado. No solamente que hay mucha información en el Estado, sino que tenemos docenas, incluso cientos de portales de datos abiertos. ¿A dónde está la información? ¿De dónde están todos los datos, los portales de datos abiertos? ¿Alguien tiene las URLs a todos los portales de datos abiertos? Empezamos como a tratar de hacer una especie de recuento ciudadano de un listado de todos los archivos. Por suerte, en el repositorio oficial de datos abiertos de la Nación, había un dataset con todos los portales de datos abiertos, lo cual simplificó muchísimo la información. Pero creo que es un lindo proyecto empezar a tener como sociedad civil mapeado absolutamente todos los portales de datos abiertos en un lugar medio como centralizado, cosa de saber qué hay. Porque aparte también estaría bueno hacer una especie de meta buscador para decir, bueno, quiero buscar esta información en todo.
Pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, este es un desafío grande. Bueno, ¿qué información y a dónde está toda esa información? El segundo desafío. ¿A dónde vamos a almacenar todo esto? Si bien eran hundreds of gigabytes, no sé, cientos de gigabytes, no obstante, viste, todo el mundo dice, ay, porque la tecnología avanzó, pero no, ahora el almacenamiento es económico. Y sí, por ahí es económico para una empresa, pero no es económico para un grupo de organizaciones civiles que no tienen fondos. No es económico para una persona que está haciendo esto a mano. Yo tengo que almacenar 200 gigabytes. Bueno, Google Drive, pensamos todos al principio. Sí, bueno, pero Google Drive tiene un límite. ¿Hay alguna organización civil que pueda darnos un Google Drive con 200 gigabytes? Entonces, por ahí uno piensa que, bueno, no va a ser un problema, pero se convierte en un problema. Porque no tenemos acceso rápido a un storage centralizado donde podamos... Bueno, después empezamos a buscar drives y se encontró, pero no fue algo que se resolvió así nomás. Hubo muchas ideas. Bueno, archive.org ya sé un poco de esto, por ahí podemos depender en ellos. Bueno, pero podemos tener algo nosotros. Bueno, pero ¿dónde? Entonces, digo, ¿dónde almacenar todo este backup de información? No es un tema menor, por más que se diga que hoy en día el almacenamiento es gratuito o económico. El desafío número 5, y creo que este es el desafío más importante, que al menos desde mi punto de vista. ¿Cómo aseguramos que lo que nosotros le hicimos backup es verdadero? Porque, ok, ponele que me bajo todo el portal de datos abiertos, consigo un storage, lo publico en un lado. Bueno, ¿cómo le digo yo a la ciudadanía? Lo que no estaba en el estado, ahora está acá y es verdadero. ¿Cómo lo corroboras? Es un desafío que me parece que todavía no está resuelto. Y que cuando la... Creo que lo puse ahí. Cuando la autoridad central que da la validez del dato desaparece, agárrate, Catalina. No hay forma de asegurarlo. Ahí, bueno, tiramos hash all things. Sí, bueno, uno puede sacar hash de absolutamente todos los datasets y guardarlo. Pero bueno, ¿cómo asegurás que la lista que tenés de hash es la lista original y no? Entonces, bueno, me parece que acá hay un desafío importantísimo en el ecosistema de datos abiertos. Me parece un problema súper hermoso para atacar. Se habló de blockchain. Yo soy bastante escéptico, pero me parece que blockchain para esto podría llegar a ser una buena solución. No sé, no conozco mucho blockchain, pero bueno, me parece que es interesante explorar la idea. Y por último, el último desafío que encontramos es cómo publicamos toda esta información. ¿A dónde? Digo, el Estado argentino tiene una distribución de SICAN armada que se llama Andino, empaquetada, que se la instala absolutamente todos los ministerios. Tienen un equipo que lo mantiene, tiene una infraestructura que lo mantiene, que hay que pagar. Nosotros somos la Asociación Civil, no tenemos un grupo de desarrolladores, no tenemos un servidor, no tenemos infraestructura para publicar datos. Entonces, digo, hay muchos desafíos a la hora de, bueno, tengo el dato, ya lo tengo, pero después empieza un montón de cosas. ¿Y dónde publicar esta información una vez que la tenemos? Me parece que es otro de los grandes desafíos de este tipo de iniciativa. Aún así, hubo muchos aprendizajes que quiero compartir, porque muchas cosas interesantes pasaron. El primer aprendizaje es la importancia de los estándares a la hora de publicar y armar los portales de datos abiertos. Esta iniciativa fue exitosísima gracias a que el gobierno argentino generó el perfil de aplicación nacional de metadatos para datos abiertos. Es básicamente una implementación de DICAT. Es básicamente una forma estandarizada de publicar la estructura de tus portales de datos abiertos. Básicamente uno va al portal de datos abiertos y recibe un JSON, un archivo, que dice, este catálogo contiene estos datasets, este dataset, este es el link, esta es la información, toda la metadata del portal de datos estaba publicada en un JSON. Y como el Estado argentino generó Andino, que es una distribución de SICAN que se instaló en casi todos los ministerios, todos los portales de datos abiertos tenían un JSON, un DICAT. Entonces, bajar la información fue una cosa absolutamente sencilla. Fue cuestión de hacer un script y en 2 segundos lo hicimos. Lo cual fue el learning número 2. Gracias
al DICAT y al que se publicó la información, no es difícil hacer un backup de datos. E incluso voy un poquito más allá. Hacer un backup de datos de un sitio web hoy en día no es algo técnicamente difícil. No voy a decir que es fácil de hacer, pero no es un challenge, no es un desafío hacerlo. Hay miles de herramientas que uno puede hacer para bajarse un dump del sitio web automáticamente, recursivamente y almacenarlo. Me parece que si uno quiere tener una iniciativa de, uy, quiero bajar el backup de todo el sitio, bajarlo es sencillo. Incluso a las 2 semanas de empezar la iniciativa, las preguntas del grupo cambiaron de dónde sacamos la información y a dónde está guardada a qué hacemos con todo lo que tenemos. Porque de repente cada desarrollador tenía en su máquina 200 gigas de información que había hecho backup y estaba en la máquina de todos los desarrolladores. O sea, fue fácil hacer el backup. Entonces, me parece que técnicamente no es un problema. Mucho gracias a que por el perfil de aplicación del bla, 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 bla de metadatos que hizo el gobierno. Pero bueno, a mí me llamó la atención. Yo pensé que por ahí iba a ser muy difícil y realmente fue bastante sencillo bajar toda la información. El aprendizaje número 3, y esto que me duele un poquito a mí porque soy desarrollador de SICAN, pero la publicación de datos no es accesible en cuanto a monetario. No es económica. Yo soy una organización civil o yo soy un pequeño gobierno, una pequeña municipalidad. Las herramientas que hoy en día están disponibles en el mercado para publicar datos no son accesibles. Son muy grandes, tienen mucha ingeniería que resuelven problemáticas que tienen los estados federales para publicar datos, pero si yo quiero, soy un gobierno municipal y quiero publicar un dato, armar lo que es SICAN es muy caro, es difícil. Y no solamente es difícil, sino que por ahí para la necesidad particular de, bueno, quiero publicar datos nada más, quiero tener un backup y quiero publicarlos, es mucho. Que incluso dijimos en un momento, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿A dónde lo publicamos? Alguien dijo, che, ¿por qué no armamos un SICAN y lo utilizamos para volcar toda la información ahí? Sí, pero nadie tenía un experto en SICAN, nadie tenía un par de semanas, quizás un mes para armar un SICAN. Entonces, nos fuimos a desarrollar unas páginas web bastante sencillas, estáticas, que publicaran toda la información. Salieron 2 proyectitos lindos. Y nada, en una semanita teníamos una página web que podías navegar por absolutamente todos los portales, bajar los datos. Obviamente no tiene ni el 10% de las funcionalidades que tiene un SICAN, pero bueno, para publicar un backup de auxilio estaba mucho más que bien. Learning número 4. Es lo que yo dije, yo ya mencioné un poquito antes. Yo creo que asegurar la veracidad de un dato es un desafío importantísimo. Que cuando no hay una autoridad central que certifique, se pierde todo. Entonces, por más que tengas un backup, si no tenés alguna forma de asegurar que lo que vos hiciste backup es lo original, no te sirve de nada el backup. Porque el portal de datos abiertos del gobierno argentino te provee veracidad, te provee autoridad y certificación de que ese dato es original. Vos podés tener un backup hermoso, un sitio hermoso, pero si la gente no confía en eso porque no lo conoce, hacer un backup te puede llegar a servir, pero aún por más que te sirva y que el investigador lo utilice y haga algo, es fácilmente atacable, porque la persona puedes ir al investigador y decir, ¿de dónde sacaste ese dato? No, de un backup que hizo Patricio del Boca. Podés tranquilizar, es muy poco robusta esa información. Entonces me parece que como sociedad civil y como comunidad tenemos que empezar a preguntarnos este tema. ¿Qué hacemos con la información cuando desaparece la autoridad central? ¿Cómo aseguramos la veracidad y todo eso? Me parece que es el challenge y el learning de esta experiencia. Y bueno, de todo esto nació un proyecto que lo estamos un poco metiendo en la Open Knowledge Foundation en el marco de una iniciativa que tenemos que es Tech We Want. Porque de todos estos scrappers, de todos estos sitios web que hicimos para publicar información, dijimos, che, acá hay algunas cosas interesantes que podemos reutilizar y podemos publicar, sobre todo en contexto del aprendizaje número 3, de que la publicación de datos es cara, lo cual va un poco en contra de lo que queremos hacer. Si queremos liberar datos, pero si las plataformas para liberar los datos son caras y no son accesibles, entonces hay algo que está fallando. ¿Cuál es la tecnología que queremos? Queremos tecnologías económicas para la publicación de datos a baja escala.
yo quiero que la municipalidad de mi ciudad, yo vivo en una ciudad chiquitita del centro de Argentina, quiero que esa municipalidad publique datos abiertos, pero no voy a ir a esa municipalidad y a decirle instale un SICAM, porque no le voy a decir instale un Postgres, instale un Redis, instale un Solar, instale un web server. Hará una página web que va a publicar 20 datasets y que con toda la furia va a tener 20 visitantes por día. No sirve. Quiero algo que sea más económico, más simple, pero que a la vez le dé calidad. Porque muchas veces, como soy activista de datos y soy ingeniero de información, los gobiernos vienen y me dicen, che, ¿qué hago para publicar los datos? Y bueno, si no tenés estructura técnica, hace algo, no sé, manual. Terminan haciendo un WordPress, pero claro, empiezan a tener todas las preguntas. Bueno, ¿y qué hago con este WordPress? ¿Cómo empiezo a diseñar mi portal de datos abierto? Porque lo bueno de SICAN es que ya te da un marco teórico a la hora de publicar el dato. Cuando vos tenés que empezar de cero con un WordPress, bueno, ¿qué metadata le pongo? ¿Cómo es la infraestructura? ¿Cómo hago el portal? Etcétera. Y surgió en uno de los proyectitos que hice yo, que es el catálogo social, Django Dicat. Perfecto. Django Dicat es una aplicación que provee un modelo de datos y herramientas para trabajar con aplicaciones de Dicat. Es básicamente, para los que conozcan Django, un paquetito de Django que te da armado todo el modelo de datos para implementar una aplicación con Dicat. Django Dicat permite a las organizaciones, los gobiernos, para desarrollar aplicaciones para publicación de datos de una manera bastante sencilla, muy simple, pero que tiene ya todo el framework de Dicat y de las buenas prácticas de Dicat. Entonces, no tienen que empezar a pensar, bueno, ¿cómo diseño con WordPress? ¿Qué datos le pongo? ¿Qué metadatos le pongo? Por último, también este paquetito tiene un feed que agarra y voy a retornar a lo que nos hizo grandes en este proyecto, que fue ese data.json que publicaba en Dicat y en un formato de fácil accesible. Django Dicat también provee un feed para automáticamente generar toda esa información, cosa que los pequeños portalcitos que pueda generar mi municipalidad se puedan federalizar y meter en otros portales. Y por último, catálogo social. Era la página web que yo había hecho para publicar todos los datos del backup que habíamos tenido. Como datos.gobar sigue funcionando, lo cambié. Y entonces hice con catálogo social una prueba de concepto de cómo se implementa con Django Dicat. Actualmente lo utilizo para todos los datasets huérfanos de portales de datos abiertos que se comparten en el internet. Yo de poquito los voy metiendo ahí. Tengo ahí un catálogo de datos que se llama Usuarios de Datos de Argentina. Y todo lo que se comparte en ese grupo de Telegram, yo lo voy sumando ahí. Y después tengo uno de Open Data Córdoba, que es una organización que tenemos en Argentina. Es una prueba de concepto de que en 2 días se puede armar algo piola y copado para publicar datos. No es la gran cosa, pero funciona. Y para una municipalidad o para una pequeña organización cumple su propósito. Y nada, puede escalar fácilmente a miles de visitantes por día, que para un portal de datos abierto de una pequeña ciudad, como ya dije, es más que un golazo. Así que bueno, nada, eso es un poquito lo que les quería contar. Falta una que es, bueno, queremos herramientas y vamos a trabajar en herramientas que provean de un framework, de un marco teórico para la implementación de publicaciones de catálogos de datos. Cosa que la pequeña municipalidad o la pequeña organización que quiere implementar un portal tenga en esta herramienta ya todo el bagaje conceptual. ¿Qué es una distribución? ¿Cómo hago los hash? ¿Cómo manejo los tipos de datos? Estamos trayendo de todo el vocabulario europeo de los portales de datos abiertos. Entonces, el portal que armás ya tiene automáticamente todos los data types, todos los teams para los datos. Como que te arma casi todo por defecto. Bueno, nada más. Muchas gracias. Eso era lo que les quería contar. Y bueno, si tienen preguntas, creo que tenemos un minutito o dos porque me pasa. Para los colegas mexicanos que están aquí, mexicanas, nosotros ya sufrimos eso en 2012 y en 2018, inicialmente en 2012 con los colegas de Codeando México se hizo la plataforma de datos DataMX, entonces ahí están múltiples backups de pues, básicamente el sexenio anterior, y en 2018 una ONG y un... Una ONG y una startup hicieron gran parte del backup de toda la open data del sexenio anterior y luego nos lo liberaron.
Entonces, mucho se quedó en el espacio cívico de Data MX, gobierno México, pero otro no se liberó. Platicamos el lunes si es que hay que hacer lo mismo después de la elección de este fin de semana, pero bueno, a lo que vamos es que esta es una necesidad muy regional en nuestros países donde no hay continuidad institucional, que no está en de las agencias de estadística, que son más profesionales y apartidistas, lo demás está peligrando siempre la data. Y entonces la pregunta es, a nivel tech we want, pero a nivel regional, y tratando de también responder la pregunta hacia dónde se guarda todo eso, ¿cuál es la propuesta, no? O sea, si es que igual desde Open Knowledge hay alguna iniciativa que se puedan hacer justamente este tipo de esfuerzos más complementarios. Desde... no tenemos respuesta a dónde se guarda. Por eso lo puse como un challenge y no como una solución. Porque la verdad es un problema. A ver, y te das cuenta por ahí la importancia que tiene un repositorio central del Estado para generar todo eso, para publicar todo eso. No sé cuál es la solución. Yo calculo que hay que una posible solución y generar una organización multi-stakeholder, un hashtag, con suficiente... ¿cómo es la palabra? Plata. No, capaz, reputación. Bueno, plata y reputación para decir, mira, hago... Archive.org, por ejemplo, ya tiene la reputación de que no van a luchar la información, que eso no sé. Entonces me parece que esa es la única una solución posible. No tengo la solución a esa respuesta a pregunta de cómo publicamos todo esto. En cuanto a TechWant, sí estamos conscientes de que necesitamos simplificar los stacks de tecnologías. Porque si no simplificamos los stacks de tecnologías, no se puede acceder a la tecnología. Y si no se puede acceder a la tecnología, no se puede hacer ninguna actividad con ese estilo. Entonces estamos empezando por lo que por ahí más conocemos, es de Tech We Want, una pequeña solución, y al otro lo dejo abierto como challenges, porque te la debo. Es incluso también un problema social. Me parece que ni siquiera un problema tecnológico, porque eso también es una cosa que quiero decir con esta charla, no es un problema tecnológico el backup de datos, es un problema social. Entonces, la tecnología para publicarlo y para hacer el backup están todas abiertas, pero es un problema social más que nada, y ahí es donde la comunidad tiene que debatir cómo resolverlo. Gracias. Pues es más un comentario, ¿no? Lo que yo veo es que la sociedad civil también tiene que entrar a mirar cuáles son las políticas de preservación de las instituciones. Necesariamente tienen que haber otros backups. ¿Quién los está custodiando? ¿Cuál es la cadena de custodia? Porque un repositorio y en línea es una publicación. Detrás de eso están las metodologías y deberíamos poder acceder para saber veracidad e integridad. Entonces también hay que como bajar un poco y preguntarnos dónde están los datos guardados, aparte de la web. Bueno, ahí hay una mini respuesta a lo tuyo. Me parece que se puede empujar con una legislación. Si conocen abogados o abogadas que lo quieran litigar, por favor, acérquense a ese hombre. Pero a mí me parece que es una buena idea, que me parece que hay que hacer una especie de legislación de, bueno, toda esta información, cómo se resguarda, a dónde está el backup, quién lo protege, separarlo del Estado, porque... Y es posible que esté encadenado a los sistemas de archivos nacionales, porque no son datos que nazcan de un colectivo, sino de políticas y de proyectos. Sí, pero a mí me gustaría una organización, una solución a estatal, que no sea estatal. Porque el problema es que acá estamos peleando con fascismo. Y por más, puedes hacer todo lo que quieras, pero van a venir y te van a destruir. Entonces, me parece que una legislación de decir, bueno, la sociedad civil resguarda, porque si no, por más que el Estado resguarde y tenga backup y tenga custodio, lo pueden dar de baja también. Entonces, me parece muy buena una idea de una legislación que delegue una institución o una organización a estatal el resguardo de datos. Eso me parece una muy buena idea. No sé si te tenemos tiempo. ¿Se han acercado a universidades, bibliotecas que estén interesados en apoyar en preservar estos materiales? No, pero es una muy buena idea. El problema es que tiene financiando la universidad, así que probablemente la universidad tampoco tenga fondos para mantenerlo. Pero las universidades suelen ser lugares
interesante para ir. Nosotros hemos trabajado y colaborado muchísimo con universidades en Argentina y es una buena idea que la universidad tenga. Bueno, bueno. Perdón. Te robo el trabajo. Yo pienso que tiene una cuestión que se parece con lo que tú dices, pero cuando, que es más de que la preservación. En Brasil, nosotros hicimos una serie histórica de los datos, pero cuando cambia el gobierno, cambia el nombre del ministerio, ministerios que dejan de existir, y que lo dataset de nombre, el nombre mismo, es cambiado, entonces es muy difícil hacer la secuencia, por más que el dato esté preservado. Pero la cuestión que quería traer era, nosotros tenemos una política para decidir qué tipo de datos se va a abrir, que el gobierno tiene que abrir. Y para eso tiene que hacer una encuesta popular, que nunca funcionó, porque de facto el gobierno no abre todo. ¿Cómo eso acontece en Argentina? ¿Quién es el elige qué datos abrir? Bueno, si los decide el gobierno. Por suerte, nosotros hemos tenido en Argentina una buena experiencia de procesos de colaboración y de co-creación de los datasets. Obviamente hay miles de datasets que pedimos que abran y no los abren, obviamente. Así que la última palabra siempre la tienen ellos. Pero bueno, en Argentina tenemos eso. Nosotros, mientras les convenga, lo van a abrir al dato. Pero te lo respondo afuera porque me están echando. Y eso, bueno, gracias.